Bueno, Carnolia no es ni más ni menos que la idea de Rafa de abrir un producto, como decía, tan artesanal y tan manual como es un barril, abrirlo a una apuesta que es el respeto por la tradición. Y en esta marca implementa fórmulas para redefinir lo que es el concepto de tonelería. O sea, Rafa desde la imagen de la barrica, desde el diseño de producción, desde la versatilidad de líneas de producto, porque bueno, a partir de ahí él tiene unas líneas de producto que se llaman barricas Virgin, Legacy e Historic, que ahora nos explicará qué es eso, hasta la apuesta, bueno, y ahí la verdad que también fue coincidimos en este mundo, la apuesta del envinado orgánico, o sea, el trabajar con un concepto ecológico en el producto final o la economía circular. O sea, fijaros que una tonelería que nos podría parecer un oficio súper inamovible y súper imposible de innovar, Rafa le mete todas estas variantes a Casanolia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? Porque Casanolia se posiciona como una tonelería especializada en la transferencia de sabores y matices específicos de las barricas de espirituoso. O sea, fijaros lo que está haciendo él. O sea, entra en definir un producto que le va a dar matices y le va a dar especificidad según el destilador, qué es lo que él busca, y Rafa se lo ofrece en su modelo de trabajo del barril. Transferencia, obviamente transferencia, que Rafa Cabello conoce y defiende especialmente porque es un técnico especializado en lo que es los vinos de Montilla Moriles, como también es maestro tonelero, ¿no? Y justamente toda esta ambivalencia de innovación, tradición, pues hace que Rafa en el 2019 sea, bueno, galardonado, sea reconocido a su trayectoria, a su innovación con los premios UNIEMA, que es la Asociación de la Madera. Y en el 2021, bueno, pues le toca también otro reconocimiento brutal, que yo me alegro muchísimo, que fue el reconocimiento a la innovación e investigación en artesanía que se lo concede la Junta de Andalucía. Bueno, Rafa, yo he estado presentándote, pero yo quiero que te presentes porque he dicho antes que eres una persona que lleva la tonelería en el corazón y en la piel. Así que yo quiero que le enseñe a la gente dónde lleva la tonelería. Esto no te, es una trampa que te voy a poner, pero Sí, ¿no? me gustaría que se lo enseñara para que ellos lo vean, que lo lleva de verdad en la piel, el oficio. Bueno, El ya me ponen un compromiso, ¿eh? Pero bueno, la verdad que sí, que tonelero de pasión, ¿no? Como se puede decir. Mi padre, la verdad que me transmitió muy bien el sentido tonelero y la artesanía, y es lo que, la verdad que contento, ¿no? Y feliz de hacer lo que hago, ¿no? Y nada, hombre, yo supongo que te refieres al tatuaje, ¿no? Efectivamente, que lo Bueno, vean, que lo vean, que realmente lleva una tonelería en la piel el tío. Sí, señor. él es mi padre. Bueno, mi padre, que es para mí, la verdad que es lo que me ha transmitido de la tonelería. Bueno, aquí llevo una bota ardiendo y demás. No sé si se ve bien, pero Sí. aquí en este lado pues llevo lo que es el martillo y el chaso, que se llama, que es lo que, la verdad que es el martillo nuestro, el mío precisamente. Y bueno, pues la verdad que también llevo lo que es los aros de los barriles. Aquí tengo una bodega. Y nada, aquí mi hija mayor. Y luego mi hija pequeña dentro de un barril también. Bueno, Sí, la verdad que, bueno. como podéis ver, hoy vamos a hablar con una persona que nos va a enseñar mucho porque le apasiona de manera infinita su trabajo, ¿no? Entonces, Rafa, yo en primer lugar te agradezco muchísimo que estés con nosotros en esta horita de Roble en directo. Hemos tocado muchos temas, pero yo tenía muchas ganas de tocar este tema, porque yo soy un gran desconocedor del mundo de la tonelería, aunque no te lo creas. Y yo creo que mucha gente, muchos amantes del vino, que saben mucho, sabemos o queremos saber de catar, de entender de sabores, de captar la variedad de uva, de captar. Hay algo que debemos de tener en cuenta y es la importancia
del barril en todo el proceso bueno, sobre todo los vinos generosos, porque sí o sí tienen que pasar por estos barriles que tengo yo aquí detrás. Luego, ahí está vuestro trabajo. Yo la primera pregunta que me gustaría hacerte es, en los vinos generosos, porque después hablaremos de los otros vinos, hablaremos de los espirituosos, hablaremos de los destilados, pero en los vinos generosos de Montilla Moriles, ¿qué, para ti personalmente, qué crees que le aporta la madera? Según tu conocimiento, ¿qué tipo de madera es la ideal para qué tipo de vino? Y según tu conocimiento, ¿si influye algo el trabajar el concepto de tostado o de quemado dentro de un barril en los vinos generosos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que partir de la base de que estamos hablando de vino con una larga duración de maduración, o sea, con un largo tiempo de maduración. Entonces, aquí realmente lo que queremos es buscar una madera que oxigene muy lento, porque está claro que la evaporación en una maduración larga es importante para ustedes, para lo que es el enólogo. Entonces, para eso tenemos que elegir una madera que tenga el poro bastante cerrado, o sea, que no sea una madera muy abierta. Si puedes observar, normalmente en la zona de la denominación de origen Montilla Moriles, en los vinos generosos nunca se han utilizado los robles de Francia o los robles europeos. Aquí siempre hemos utilizado roble americano. ¿Por qué? Pues porque el roble americano es para un envejecido para muy, muy largo tiempo. Entonces, eso, quieras que no, lo que conseguimos es que la oxigenación pues sea mucho más lenta. Y eso lo tiene el roble americano. Es algo que lo que aporta la madera no es un aporte muy agresivo de primera. Uh-huh. Por lo tanto, si vamos a un oloroso, un amontillado, un Pedro Jiménez, pues está claro que ese tipo de vino lo que queremos es que sea que no aporte tanto la madera, porque aquí es más importante lo que es el vino uh-huh. que la madera. Entonces, tenemos que aportar cosas porque es importante que la madera pues, le siga aportando aromas y le siga aportando sensaciones al vino, pero en el caso de los vinos generosos, yo pienso que aquí donde es más importante una larga maduración y mucho tiempo, porque al final estamos jugando con vinos, que un vino joven, un amontillado joven ya tiene 8 o 9 años, ¿no? Del cual, en verdad, también hay muy pocos vinos generosos amontillados de la zona donde se vende joven. Siempre tiene una maduración bastante larga. Uh-huh. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y durante lo que nos ha enseñado la historia en la zona, es que aquí lo que mejor se ha dado es el roble americano. El roble americano. Y ahora, entiendo que cuando hablamos de roble americano, hablamos para una tipología de los vinos generosos, porque, bueno, para aquellos que no estén viendo, que no nos hayan visto otras veces, deciros que Montilla Moriles es una denominación de origen ubicada en el sur de Córdoba. Es una denominación de origen donde, bueno, la tradición de elaboración de sus productos son los vinos generosos, como bien decía Rafa. Vinos generosos son aquellos vinos que se definen por un grado alcohólico mínimo y también por un tipo de crianza específica. En el caso de Montilla Moriles, los tipos de vinos generosos que tenemos son el fino, oloroso, amontillado y Pedro Jiménez, ¿vale? Lo iremos explicando, Rafa, conforme vayamos hablando, pero quiero por lo menos que ellos se ubiquen y se posicionen. La variedad de uva es la Pedro Jiménez. O sea, la variedad de uva que existe en la zona de Montilla Moriles es la variedad de uva Pedro Jiménez, que es una variedad de uva que nos permite alcanzar esa graduación alcohólica que nos exige el reglamento como vinos generosos, de manera natural. Luego, si hablamos de un fino, que es el primero que vamos a estar catando y conversando, un fino debe de tener como mínimo 15 grados de alcohol. Bueno, ahora se van a permitir desde 14,5 hasta 17, pueden ser naturales o adicionados. Y en el caso de Montilla Moriles, como decía antes, pues es un vino que ya nos da esa graduación alcohólica, ¿vale? El proceso de crianza, pues aquí podéis ver estos barriles que tenemos aquí, es el sistema de solera y criadera, que es el que se utiliza para el fino, y ahí, bueno, pues es una solera y criadera dinámica, que digamos que lo que hacemos es
correr pequeñas cantidades de vino desde arriba abajo y siempre cogeremos el vino de la hilera que hay en el suelo. ¿Veis? Esa hilera del suelo, de ahí vamos a sacar el vino. Y ahí es donde interviene la levadura y la flor. Y ahora la cuestión es, Rafa, vamos a ir catando el vino, vamos a empezar por un fino, ecológico, ¿vale? Yo te voy a preguntar, cuando nosotros decidimos de montar una crianza, tú nos recomiendas siempre el roble americano, entendido por los poros, por la capacidad que tiene de dejar transpirar durante más largo tiempo al vino, si no te he entendido mal. ¿Interviene Exacto. el tipo de quemado? ¿Interviene a la hora cuando fabricáis? Explícanos primero, ¿cómo se fabrica un barril? Y si interviene en ese proceso de fabricación, si va a ser para un fino o para un oloroso el modo de desarrollar el barril. Bueno, nosotros en la zona del sur de España realmente las tonelerías solemos quemar el barril a la hora de fabricarlo. Uh-huh. Es muy diferente a las tonelerías que se dedican al vino tinto, ¿no? Los vinos tintos jugamos más con el tema de los tostados, ¿no? Uh-huh. Hay que explicar que tenemos dos aspectos diferentes. Uno es el tostado y otro es el quemado. Cuando hablamos vale. tostado es que el barril nunca arde por dentro. O sea, hay una diferencia entre lo que es el fuego que está en medio uh-huh. y la capa interior de las duelas, del costado del barril. Uh-huh. Entonces, cuando lo que hacemos, bueno, como la palabra dice, es tostar el interior. Entonces, en la zona nuestra aquí en el sur, normalmente, vamos, un 80 o 90% te podría decir, todos los barriles que fabricamos llevan quemado. Quemado, con diferencia con el tostado, es que el barril llega a prender por dentro. O sea, la llama de fuego arde, o sea, el barril arde por dentro. Uh-huh. Lo que conseguimos que, bueno, pues que unos matices diferentes, ¿no? En el quemado, en el tostado, lo que le aporta más a los vinos o a los espirituosos o lo que vayamos a envejecer es unos aromas y sabores más maderizados. Uh-huh. Y en lo que es los quemados, pues lo que conseguimos es una transformación de los polifenoles del roble, que lo que hacemos es que conseguimos una transformación para sabores mucho más dulces, como ya empezamos a notar lo que es el coco, la nuez, la vainilla. Entonces empezamos a hacer una transformación en el interior del barril. Eso nos agradece a la hora de envejecer algo, ¿no? Entonces, en el tema del fino siempre hemos utilizado un quemado prácticamente medio, porque uh-huh. no queremos que sea un quemado muy alto para que no le aporte mucho color, porque el fino sabemos que lo que queremos mantener es un color pálido, un color, o sea, que la madera no tiene que aportarle mucho color. Lo que queremos es que el proceso de envejecido y ya con el proceso de solera y criadera, pues conseguir, pues que bueno, que tenga ese movimiento el vino para que la madera pues sea algo más neutro en este tipo de vino, ¿no? Porque a un vino, pues bueno, donde el enólogo, yo pienso que a un vino donde buscáis también en bodega, buscáis algo más natural, ¿no? Y bueno, y aquí por lo que capto, es que no, vamos, aquí le dais un toque muy, muy a floral, ¿no? Entonces, uh-huh. esto quiere decir que aquí la madera está aportando poco. Uh-huh. Eso vale. quiere decir que, bueno, que mi aspecto, por lo que yo veo, pues que aquí lo que es la bota donde se está envejeciendo, pues tuvo un quemado medio, una cosa similar. O sea que entonces entiendo que según el tipo de quemado o tostado que vosotros hacéis, después va a interferir en el vino. Y por ese motivo entiendo que viene después la acción de envinar un barril, ¿no? O sea, cuando Exacto. entra un barril nuevo, sea tostado o sea quemado, lo suyo es envinarlo para que, entiendo, la madera absorba o se llene de ese líquido, se impregne de ese líquido. Entiendo que ese vino, cuando envinamos, por lo menos en Bodega Robles, ese vino no va a servir para la tipología de vino que definimos, sino que va a ser simplemente para, digamos, amaestrar al barril, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y en Exacto. los tintos pasa igual? ¿En el vino tinto pasa igual con el tostado o no? ¿O ahí esos envinados ya empiezan a actuar sobre el vino desde el primer momento?
Sí, porque lo que es en el tostado del barril para vino tinto, aquí no, lo que conseguimos es que le aporte mucha madera al paladar del vino, porque entendemos que es un envinado a corto plazo. Entendemos que un buen vino tinto normalmente que se envejece 18 meses, 20, 24 meses, ya más de 24 meses o 30 meses no es normal, es un vino Claro. quizá ya demasiado envejecido. Entonces, por lo que cuando conseguimos unos tostados muy ligeros, lo que hacemos es conseguir un envejecido más rápido, por lo tanto, los vinos tintos con poco tiempo, pues es lo que tenemos este tanino, ¿no? Tan agradable en lo que es los tintos. Aquí es diferente, aquí estamos hablando de vinos generosos, donde aquí el quemado es algo, lo que queremos es que en vez de que le aporte madera, pues le aporte más sabores dulces, como hemos hablado antes, que ese tipo de maderizado, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con un barril nuevo, cuando lo llenáis de vino generoso, pues la madera, al ser nueva, absorbe esos aromas, ese alcohol que echamos con el vino, y bueno, que tiene el vino, y eso pues se queda penetrado en la duela, en el interior, y eso pues siempre ya lo que conseguimos es mantenerlo dentro de la duela para que no aporte tanta madera, ¿no? Perfecto. Bueno, una cosa que no he dicho antes cuando hablamos de fino es que para quien no lo sepa, para que un vino se denomine fino, como decía, tiene que tener una graduación alcohólica mínima, que son estos 14 y medio, 15 grados, de ahí a 17, pero también necesita estar como mínimo 2 años en el sistema de solera y criadera. O sea, que es lo que decía Rafa, que tiene que estar 2 años envejeciendo, y luego es muy importante el tipo de madera y el tipo de acción que el tonelero hace en ella. Bueno, Rafa, vamos a pasar a catar este vino, ¿vale? Yo solamente te voy a decir, bueno, tú lo conoces, pero yo te voy a dar unas pistas de es un vino, como decía antes, fino, dentro de la categoría de los generosos. Es, digamos, el primer vino que vamos a catar hoy. Como veis, un vino pálido, de color, bueno, pues brillante, amarillo brillante, pajizo, ¿no? Es un vino que trabajamos con cubierta vegetal en los viñedos, es de la variedad de uva Pedro Jiménez, y está certificado como ecológico. O sea, para nosotros el concepto ecológico ha sido muy importante desde hace ya 24 años, porque no ha permitido hacer algo que era casi imposible. Es como cuando hablábamos de la innovación de Rafa en esos conceptos de transferir sabores a través de tu trabajo artesanal, ¿no? Para nosotros, el trabajar en ecológico y con cubierta vegetal lo que nos ha permitido es transferir sabores y aromas del campo, del viñedo, al vino. Con lo que hemos sido o hemos podido, después de muchos años, ser capaces de que este vino tenga esas notas que tú vas a describir ahora, ¿no? O sea, este vino, la identidad de lo que tú vas a catar, vas a ver y vas a oler, es justamente el trabajo en el viñedo y esos 2 años que han pasado en esa barrica de roble americano. Bueno, ¿cuándo tú la catas, Rafa? Tú, cuando haces una cata, ¿cómo la enfrentas? ¿Cómo te la...? Bueno, pues yo lo que me gusta mucho, bueno, como sabes que vengo también mucho soy un amante de los licores, ¿no? Pues Sí. es verdad que me llama mucho la atención el color de los vinos, ¿no? Es algo que creo que en este caso ustedes pues buscáis, como hemos hablado antes, creo que se nota claramente que es un envejecido bastante ligero en el fino, donde queréis respetar un color bastante natural. Y en este caso, pues bueno, veo que es un color bastante dorado, que por lo tanto lo que es bastante agradable a la vista, ¿no? Es como un fino joven que aporta donde aquí no hay. Bueno, pues yo normalmente eso, veo el color, del cual después me paso al aroma, que en este caso, pues bueno, como dices, claramente me recuerda al viñedo. A mí me está recordando mucho al viñedo. Incluso me recuerda al terral, ¿no? De que tenéis, que se suele andar cuando andas por aquí, por el campo y demás, pues tienes esa Ese aroma sensación. de hierba seca, ¿no? Hierba, Exacto. esa hierba es cuando vas pisando esos terruños, ¿no? De tierra.
La verdad que aquí no notas nada el alcohol, que también es algo que me llama mucho la atención de vuestros vinos. Sí, pero porque hay algo que para nosotros es fundamental y bueno, y tú ya también sabes como maestro tonelero es la labor de la levadura en ese proceso de envejecimiento, ¿no? Aquí la Sí. levadura que está encontrando, una levadura totalmente natural, elaborada en el ecosistema, porque en ecológico no nos permiten utilizar levadura de síntesis, luego tenemos que utilizar las levaduras que creamos en el campo. Y ahí quizás sea donde la levadura está por encima también de la madera, porque hemos hecho que esta levadura tenga ese potencial aromático a pan, a flores, a hierba, ¿no? Como decía, ¿no? Sí, me da también un toque agradable de sal, De un poco sal. salino, exacto, al... Y la verdad que, bueno, te está diciendo, no, bébeme, ¿no? La Vamos a verdad que beberlo. es algo que... La verdad que... ¿Qué te parece? Sí, me recuerda también un... ¿Qué te activa la lengua? Pues bueno, entiendo que bueno, se me queda el paladar, la verdad que el sabor lo tenemos aquí adelante, ¿no? No hay, o sea, que tenemos un sabor bastante, ¿cómo te explico? Con una gana de, la verdad que te incita a beber más, ¿no? Es algo que me gusta en este fino porque no es un paladar, no es un aroma tan intenso, es intenso, pero no a largo, ¿no? No a largo, ¿no? Entonces... Creo que en este caso lo que a mí me incita es también a me recuerda mucho a las flores, la verdad, me recuerda mucho a tu viña, es algo que me recuerda mucho en el sabor. Y la verdad que es muy agradable, una Bueno, bebida agradable con... para los que no estén viendo ahora, Rafa, yo normalmente cuando hacemos la cata explico un poco cómo funciona el paladar, cómo funciona el olfato, para que ellos también lo sepan y nosotros juguemos ahora eso, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos una cata, bebemos, comemos, recomendamos muy mucho que prestemos atención, ¿no? O sea, si presta atención cuando come o bebe, va a disfrutar mucho más de ese alimento que si bebes para quitarte la sed o comes para quitarte el hambre, ¿no? Entonces, en el concepto de la cata entran la fase visual, que es la primera que hemos hecho. Entra la fase olfativa, que es la segunda que hemos hecho Rafa y yo, que es la fase donde el bulbo olfativo, o sea, las papilas olfativas, van a funcionar y van a mandarle lo que es la información al bulbo olfativo. Pero después tenemos las papilas gustativas, que es el sentido del gusto cuando comemos o bebemos, ¿no? Entonces ahí yo recomiendo primero que sepáis cómo funciona la lengua, cómo funciona el paladar, ¿no? O sea, si coméis o bebéis algo y se os activa el lateral de la lengua, el lateral, ahí se expresa lo ácido de un alimento, de una bebida. Si se activa en las papilas gustativas laterales de atrás, es lo amargo, ¿vale? Yo pongo como ejemplo el limón. Tomar un limón, verás como la lengua en el lateral se pone a toda pastilla. O tomar Explota, ¿no? una buena lonchita de jamón de jabugo, verás que, o de la Sierra de Córdoba, verás como de los pedroches, la parte de atrás se queda amargor, ese amargor se te queda enganchado ahí atrás, ¿no? Y después tenemos la parte dulce y salada, que la dulce está en la lengua arriba adelante y la salada en la punta. Entonces, Rafa, cuando comentaba eso, él lo que ha hecho es simplemente conectar las papilas gustativas con la olfativa y el bulbo olfativo al que le manda toda esa información, ¿vale? Pero las pistas son esas. ¿Qué parte de la lengua se me activa cuando como o cuando bebo? ¿Vale? Fijaros que cuando estamos resfriados, pues perdemos el olfato y se nos va el gusto. Pero es porque las papilas olfativas no interactúan con el bulbo olfativo, ¿vale? Ese es el sentido y la reacción de nuestro organismo ante una cata. Entonces, a mí, Rafa, una cosa que tiene este vino es que me hace salivar mucho, salivar. No sé si a ti te Sí, pasa igual, que lo a tomas y mí saliva. también. Sí. Quizá puede ser por la salinidad que puede tener estos vinos. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, fíjate que hay un concepto de sal ácido, acidez y sal que tiene el vino, que te hace que cuando tragas, el salivar inmediatamente empieza a funcionar. Y eso lo que te está pidiendo es o que te tome otro sorbito o que te tome
un poquito de lo que tenga a mano, ¿vale? Que una tapita, de lo que sea, ¿vale? Bueno, digamos que esta sería la cata del fino. Y bueno, mientras vamos a pasar al otro, que vamos a pasar a un amontillado, Rafa, yo te voy a preguntar que nos diga qué tipos de maderas existen para el barril, dónde se utiliza cada una y cómo hay que llamarlo. Barril, bota, pipa, tanque, o sea, explícanos el diferente argot que hay en el mundo de la tonelería. Bueno, lo que es en el tipo de roble, normalmente se utiliza roble. La gran mayoría que fabricamos es roble, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de la historia se han fabricado barriles de muchas maderas diferentes, porque antiguamente, bueno, hay que expresar también que estamos jugando con un producto que se lleva haciendo más de 2.000 años igual. O sea, creo que puede ser de los únicos productos, artículos que se han mantenido a lo largo de la historia y del mismo formato que se elaboró. Entonces, antiguamente la gente fabricaba barriles pues realmente de la madera que tenían, ¿no? En esa zona, ¿no? Aquí en Montilla, por ejemplo, es verdad que se utilizaba cualquier madera, incluso el cerezo, había muchas maderas de cerezo. Bueno, se ha visto madera a lo largo de la historia en barriles que muy curiosos, ¿no? Y el castaño también, ¿no? El castaño se sigue todavía elaborando. Es más, hubo una época concreta que se fabricaba mucho castaño, incluso en la zona nuestra y la zona de Huelva, sobre todo en Huelva, porque incluso allí envejecían aceitunas, se utilizaba mucho para la alimentación también, el barril. Entonces, el castaño era muy bueno porque aportaba unos aromas bastante buenos a lo que es la maceración de algunos productos. Actualmente se sigue fabricando castaño, mucho menos en la zona nuestra. Sin embargo, se fabrica mucho más en la zona de Portugal, en la zona norte de Portugal. Y luego nosotros, bueno, en la zona nuestra sí utilizamos castaño español, de la zona de Galicia, de la zona de Cantabria, ¿no? Algo así, siempre tenemos un poco de castaño. Sobre todo también para las reparaciones, porque nos encontramos que hay muchas bodegas que todavía tienen bastantes barriles de castaño. Entonces, siempre mantenemos un acercamiento a ese tipo de madera. Nuestra producción se basa mucho en el roble. Prácticamente el 95% que fabricamos barriles son el roble. Del cual, pues, nosotros en nuestro caso utilizamos el roble español, que es bastante popular para nuestros clientes. El roble americano, por supuesto, como estamos hablando antes. Utilizamos roble europeo de los países del este, como Rumanía, Checoslovaquia, desde esta zona, ¿no? Y luego utilizamos también el roble francés, que también, pues, roble francés, la verdad que es prácticamente el más caro que hay en el mercado, donde según de la zona que compremos el roble, como la zona de Allier o la zona de Limousin, son granos bastante finos, ¿no? Entonces, ahí el roble es bastante costoso. Nosotros iniciamos un proyecto hace unos años también, estamos fabricando barriles de roble danés. ¿Danés? Nos estamos trayendo roble de Dinamarca, que es también un Kirkjubeur, es muy parecido al español. Entonces, estamos creciendo bastante también con este tipo de roble para nuestros clientes de Escandinavia. Y también ahora tenemos un proyecto también que estamos trabajando algo que queremos empezar, si podemos, en este año o quizás a primero del año que viene, con roble sueco. Entonces es uno de los objetivos que tenemos a corto plazo, pero bueno, la verdad que como he explicado antes, nosotros estamos ahora en un proceso de certificación también para el FSC. Que es que queremos trabajar solamente y exclusivamente de aquí a 5 años con bosques sostenibles. Entonces, estamos haciendo una apuesta bastante fuerte por la economía circular en nuestra empresa, por lo cual ahora estamos en un proceso donde estamos intentando también que nuestros proveedores de madera pues se certifiquen y podamos recibir la madera plenamente de bosque sostenible, donde haya una replantación, donde se esté cuidando bastante bien el monte. Porque es algo que hice bastante fuerza desde que empezamos con la tonelería, en que teníamos que apostar bastante por tener decisión en el monte, ¿no?
Nosotros actualmente, bueno, estamos gastando bastante madera. No es que queramos decir que seamos asesinos del monte, ¿no? Todo lo contrario, porque lo que queremos hacer es una apuesta bastante fuerte a la hora forestal, porque los montes hay que limpiarlos, hay que acondicionarlos. Y eso nosotros desde que somos los fabricantes de barriles, los que gastamos la madera y hacemos la demanda, pues entendemos que tenemos que hacer una apuesta fuerte por la sostenibilidad. Entonces, esto, queremos o no, es algo importante que está a la vuelta de la esquina, que tenemos que ser bastante fuertes en ello, y nosotros pues queremos ser pioneros en ese aspecto, ¿no? Entonces, prácticamente la pregunta de lo que nos estábamos hablando, prácticamente el 90-95% de barriles que se fabrica es roble. Se está fabricando, bueno, como han dicho aquí en algún comentario, que también se hacía de acacia, pero son maderas antiguas para nosotros, no es algo que actualmente se haga. Entonces, ya, oye, pero hay algunos clientes que te piden algo un poco concreto, pero bueno, no es un trabajo continuo, es algo que, oye, que algún cliente pues dice, oye, me gustaría tener un barril de tal, ¿no? Hemos hecho pero barriles, Rafa, de muchos tipos de madera. El hacerlo de roble, te lo digo porque es la gran duda que yo tengo, y creo que mucha gente. ¿Es porque es mejor desde el punto de vista organoléptico, desde el punto de vista del producto final? ¿Es porque es el árbol que mejor, no sé, que más rápido se puede producir y se puede crecer para... ¿O por qué es exactamente? ¿Por qué el roble pues y, mira, no la acacia o no el castaño? Pues porque el roble tiene una peculiaridad que no lo tienen el resto, que es que se denominan rayas medulares. Entonces, eso, si tú te fijas en la corteza del árbol, en las cortezas tiene una raja, ¿no? La corteza, ¿no? Entonces, casi todos los árboles lo tienen, prácticamente, pero el roble tiene la peculiaridad de que tiene una capa protectora que hace que no filtre. Entonces, el roble es la madera quizás más estanca a la hora de fabricar un barril para que no tenga fuga. Perfecto. Por lo tanto, pero más que todo se usa porque es el más seguro organolásticamente hablando, ¿no? Entonces, según la forma que se corta el tronco en tonelería, hombre, porque eso también es un mundo, cómo se corta el tronco, porque todos los robles no sirven para fabricar barriles. Entonces, según eso, desde el aserradero es de donde el maestro, el que asierra la madera, tiene que tener estos conceptos para que corte la madera de forma para que a nosotros el lado ancho de la duela sea la parte que no filtra. Entonces, por lo tanto, cuando la madera se utiliza para carpintería, está cortada al contrario. Entonces, es algo que tiene una peculiaridad. Por eso, el castaño también tiene rayas medulares, y también lo tiene, otro tipo de madera, ¿no? Pero el roble es la más fiable. Perfecto. Para fabricar un barril que el líquido no salga. Porque, claro, estamos jugando con un producto que es magia, ¿no? O sea, el líquido no sale, pero sí pasa al aire. Entonces, si lo piensas, ¿no? Dice, oye, pues es algo súper mágico, ¿no? Porque ¿cómo no sale un líquido? Y es porque la raya medular es una parte que tiene el tronco que va desde el corazón hasta la corteza. Hasta la corteza. Entonces, por los poros de crecimiento, el anillo de crecimiento, es por donde pasa la savia de la raíz hasta la copa del árbol. Y luego la raya medular es por donde podemos conseguir que coja humedad el árbol desde el exterior al corazón. Al corazón. Ah, curioso. Pues fíjate. Pues mira, ya me ha desvelado una duda. Y la otra duda que tenía es, ¿interviene en la calidad de un producto bota, barril, bocoy, pipa? Toda esa nomenclatura que hay ahí, acláranos un poquito. Y ya lo pasamos. Pues mira, yo creo que bajo mi punto de vista se han hecho muchos formatos de barriles. Yo creo que ha sido adaptado a la zona. Porque, por ejemplo, en la zona nuestra, aquí en el sur, pues lo que más se ha hecho es la bota de 500 litros. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de botas. Tenemos una bota que hace 38 o 36 arrobas,
Que una arroba, bueno, para que lo esté viendo y no lo conozca, una arroba 16 litros, ¿no? Entonces, sí, por lo tanto, cada barril se elabora según arrobas, en la zona nuestra, aquí en la zona del sur. Nosotros movemos los barriles, sí, por medidas, por arroba. Entonces, donde del cual empezamos en una medida bastante grande, que es lo que tenéis en la bodega, lo que se está viendo detrás tuya, que son botas. Uh-huh. La bota que le llamamos en la zona nuestra, que es un barril desde 575 litros hasta 500 litros, que va, vale, en diferente formato, porque aquí en la zona del Montilla siempre se ha puesto, como estáis viendo en la solera que tiene Francisco detrás, pues tenemos la solera, que es la primera que pega al suelo, que por eso, ¿sí?, se le llama solera, porque es la del suelo, y luego eso tenemos diferentes líneas que empezamos, después de la solera va la primera criadera, segunda criadera, tercera criadera. Tercera. Del cual a veces también había hasta cuarta criadera, ¿no? En, uh-huh, alguna bodega. Entonces, ¿qué conseguimos? ¿Qué, con esto qué quiero explicar? Pues que en la zona de Montilla se montaban los barriles, la andana, que es lo que tenemos detrás, pues la andana se fabrica, se ponía abajo el barril más grande, que era el de 38 arrobas. Uh-huh. En primera criadera se montaba de 36 arrobas. En la siguiente criadera se montaba de 34 arrobas. Y en la última se montaba el barril más pequeño, que es de 32 arrobas. Curioso. Entonces, ¿por qué? Porque el barril se fabricaba cada vez un poquito más grande, para que siempre pues hubiera una seguridad en la zona, en la parte de la andana. Por lo tanto, siempre se utilizaba en el de la solera pues madera más gorda, madera más sana. Entonces, vamos quizás en calidad de barriles, desde abajo del suelo tenemos la mejor calidad y en la parte alta pues siempre tenemos la calidad quizás más liviana, más ligera, ¿no? Porque y también, por peso, por peso. Exacto, ¿no? Por peso. Para y también, peso. Y vale, también por oxigenación, porque realmente la densidad de la madera en la bota corta, en la bota chica, para ustedes es mejor, porque ustedes echáis el mosto. Claro. Por lo tanto, conseguís que avance más. Uh-huh. El mosto es la de arriba, en la siempre de arriba, en la de abajo. Por lo tanto, cuando hacéis las sacas, siempre conseguimos que el barril de abajo es el que más lento oxigena, el que tiene, uh-huh, más madera. El que... Entonces, en la zona nuestra siempre se ha mirado por arroba. Uh-huh. Por lo tanto, si nos centramos en la bota, que son 32 arrobas, por lo tanto, de 32 arrobas pasamos a la media bota. Que la media bota es la mitad de una bota, como se dice claramente. Entonces, la media bota es 16 arrobas. 16. Que es la mitad de 32 arrobas. Vale. Después de la media bota, pasamos a la cuarta, que le llamamos la cuarterola. Uh-huh. Que la cuarterola, que es la cuarta parte de una bota. De una bota. Que es la mitad de una media bota, que son 8 arrobas. Uh-huh. Por lo tanto, 8 y 8, 16, que es la media, y 16, 16, 32, 32, que es la bota. Luego, de 8 arrobas, hacemos el barril, que es la mitad de una cuarta, que es 4 arrobas. Uh-huh. Y de 4 arrobas pasamos la mitad, que son 2 arrobas. Uh-huh. De 2 arrobas hacemos 1 arroba. Y de 1 arroba, pues hacemos 8 litros, que es media arroba. Y de media arroba hacemos cuartilla, que es 4 litros. Vale. Que es el barril más pequeñito que hacemos, que es 4 litros. Eso es la zona nuestra. Luego, la zona nuestra también podemos encontrar mucho bocoy, que el bocoy era un barril que se elaboraba mucho en la zona de Huelva, uh-huh, pero ese barril hace entre 650 y 600 litros. Es un barril más corto, es un barril más corto y más voluminoso en panza, es más gordo, como un gordo bajito, ¿no? Sí. Entonces, es otro tipo de formato de barril. Pero es, ¿cambia solo el formato o también la madera en el bocoy? En el bocoy, por ejemplo, sí puedes encontrar que hay el bocoy de roble y el bocoy de castaño. Ahí sí se utiliza más. ¿Y por qué? Porque va, que eso es lo que quería entrar yo ahora con la cata del oloroso. O sea, si vamos a coger el oloroso, si te parece, lo vamos a catar, porque aquí ya hay una crianza oxidativa. ¿Interviene el bocoy? Porque yo siempre he visto las bodegas que envejecían, oxidaban los vinos. Vamos a catar el oloroso ecológico Piedralbenga. Y lo envejecían los vinos en bocoyes, en bocoy el oloroso, en la oxidativa. ¿Por qué, Rafa? ¿Tiene algún sentido eso o no?
Pues mira, yo creo que si te fijas, incluso muchas bodegas se ponían el bocoy en la calle, fuera. Sí. Para que avanzara mucho más esa crianza oxidativa. Por lo tanto, en el bocoy, si te fijas el bocoy, si lo hacemos en castaño, la oxidación es muchísimo más rápida que en un roble americano. En un roble. Ajá. Sí, entonces el bocoy de castaño era algo muy popular para los olorosos. Sí, sí, por eso digo. Pues entonces, era por la aceleración del proceso oxidativo, exacto, ¿no? Exacto. Es un proceso oxidativo que avanza muy rápido. Y si encima lo tienes fuera, que hace aquí calor y todo, pues avanza muchísimo más rápido. Perfecto. Mira, para aquellos que bueno, los que nos habéis visto ya sabéis lo que estamos hablando, pero esto es un vino fino, que es una crianza bajo velo de flor, 2 años, y esto es un oloroso que es una crianza oxidativa. Ya podéis ver el cambio de color entre una oxidativa y el fino. El oloroso, lo voy a explicar rápido, Rafa, porque nos vamos de tiempo. El oloroso es una oxidativa, es un vino que tiene que tener 16 grados de alcohol mínimo, ¿vale? De 16 a 22, y es un vino que tiene que estar como mínimo 2 años en crianza oxidativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no hay velo de flor. ¿Qué madera se utiliza? Como bien dice Rafa, es una madera, el castaño es una madera que acelera mucho el proceso oxidativo y normalmente se suelen utilizar este tipo de madera para acelerar y después quizás acabar en roble. Eso ya depende de cada bodega. En este caso estamos con una oxidación de 6 años. Mi pregunta, Rafa, además de la cata, que ya va a hablar, pero te pregunto, ¿aquí sería interesante oxidar estos vinos con barricas que no estén quemadas, que estén tostadas? ¿Podríamos encontrar cosas interesantes? ¿Tú qué crees? Hombre, pienso que sí. También creo que también tendría que ser un envejecido muy a corto plazo, porque quizá te aporta muchísima madera. Entonces, como estamos hablando de un vino también que tiene bastante graduación alcohólica, entonces la madera también absorbe alcohol. Por lo tanto, cuando absorbe alcohol, te está expulsando madera. Vale. Contra más absorbe alcohol, más te aporta el vino. Entonces, te puede aportar cosas interesantes, por supuesto, pero creo que tiene que ser un envejecimiento muy corto, muy corto plazo. Sí. Vale. Bueno, de hecho, desvela el proyecto que tenemos contigo aquí, de envinado, de oloroso y amontillado, y ya dice las catas que vamos haciendo, que estamos encontrando. Pues sí, la verdad que los barriles que estamos envejeciendo en bodega Robles, en verdad estamos haciendo 3 tipos de quemado. No llegamos a hacer ningún tostado. Por lo tanto, estamos quemados en el light char, que es el quemado ligero. Tenemos un medium char, que es un quemado medio, y el heavy char, que es más una ya con piel de cocodrilo, que le llamamos, ¿no? Que es donde los polifenoles ya están bastante rotos, aporta mucho más sensaciones, ¿no? En este tipo de vino. Yo pienso que, bueno, las catas que hemos hecho, pensamos que el medium char aporta mucho, mucho al vino. Además, en la última cata creo que nos quedamos bastante, ¿no?, contentos, sí, ¿no?, con el resultado. Uh-huh. Y, bueno, y por lo que también estamos descubriendo es que es un vino, la madera está aportando nuevas sensaciones a vuestros vinos, ¿no? Efectivamente. Porque nosotros estamos utilizando también maderas bastante buenas en ese aspecto. Por lo tanto, creo que todavía también estamos en un proceso de aprendizaje juntos, ¿no? Y creo que esto, todavía tenemos mucho que decir, todavía, ¿no?, en este aspecto. Efectivamente. Bueno, para los que nos están viendo y los que nos vean, decirle eso, que la oxidativa, estamos trabajando en una oxidativa donde el trabajo del maestro tonelero, pues, te está aportando su impronta, ¿no? Bueno, Rafa, pues vamos a catar el vino, que nos quedan todavía 2 y estamos ya casi en tiempo. Venga, casi en tiempo. ¿Qué te parece? Pues mira, me parece un oloroso espectacular. Siempre te lo digo y lo diré, ¿no? Es algo, cuando los olorosos siempre han sido olorosos bastante secos, ¿no? Que en ese aspecto, porque estamos intentando, siempre tenemos el oloroso de Jerez, ¿no? Un oloroso bastante con uva palomino y demás, del cual aquí este oloroso con uva Pedro Jiménez,
El color me parece espectacular, un color meloso, un color que te llama la atención, es muy similar al whisky. Entonces, lo que es el sabor, para mí es uno de los mejores olorosos que me he hecho a la boca siempre. Muy agradable, un equilibrio bestial. Y bueno, y me noto un poco el dulzor, quizá, que parece que no tiene dulzor, que realmente para... ¿cuántos gramos de azúcar puede tener este vino? Esto tiene menos de 2 gramos de azúcar, fíjate. Pues en nariz, como es, ahora que... pruébalo y verás que cambia totalmente la percepción nasal sobre la percepción. Porque, Francisco, en este vino siempre utilizáis un segundo prensado, ¿no? En la uva, ¿no? Sí, sí. Esto siempre es el resultado del prensado de la uva Pedro Jiménez, donde, bueno, ya hay un poquito de más agresividad con los mates, con la pulpa de la uva. Ya, de hecho, cuando sale el mosto de la prensa, viene un mosto ya un poquito más subido de tonalidad de color y con esos sabores un poquito más astringentes que después en su oxidativa nos los va a envolver y nos los va a dejar, bueno, como resultado este producto, ¿no? Pues vamos, yo la verdad que la lágrima que te deja en la copa, el aroma que tiene, la verdad que para la edad que tiene el vino me parece un vino espectacular, ¿eh? Enhorabuena. Pues nada, ahí estamos utilizando también el origen de estos vinos para el envinado. Bueno, cuéntanos, Rafa, sobre los proyectos que tienes de envinado para la destilería. Cuéntanos un poco, sí, pues, tu proyección, bueno, a nivel mundial en este sentido. Nosotros, realmente nuestra marca de barril, Casnoria, se centra en fabricar barriles de autor, donde nosotros hago mucha fuerza en el mercado en el sentido de que quiero que el destilador tenga la decisión de su barril. Ajá. Por lo tanto, le doy la oportunidad a que él conoce, o sea, yo pienso que el destilador conoce su producto. Es algo que él sabe lo que hace. Por lo tanto, él tiene en mente el sabor que quiere aportar en su botella para que el consumidor lo beba. Por lo tanto, si conseguimos que él tenga la decisión en la madera, en el quemado, en el formato de barril, porque hay que explicar que cada formato de barril envejecerá el vino o el licor de otra manera, porque el volumen interior de líquido cambia, claro, según el formato de barril. Entonces, nuestro objetivo y nuestro proyecto en el mercado se basa en eso, en que el destilador tenga decisión en todo, en la madera, en el quemado e incluso en la bodega donde quiere envinar, porque nosotros, como contigo lo tenemos, nuestro objetivo es que el vino solo se utilice una vez para envinarlo, donde aportemos la máxima penetración de aromas y sabores de lo que vosotros desde vuestro campo enológico queréis en vuestro producto, que al final lo transmita al destilador. Vale. Con ese modo, si tus vinos son diferentes, como son diferentes, porque cada bodega hace los vinos diferentes. Hay que entender que cada uno tiene su forma de ver la producción y su forma de ver la visión de sus vinos. Lo mismo que yo tengo en mi visión de ver la tonelería, ¿no? Cada uno creo que tiene su forma de ver las cosas. Entonces, yo creo que mi obligación y mi trabajo aquí se basa en que en coger y conseguir que el destilador esté contento con un balance entre la madera, el enólogo, la bodega, el vino y su whisky. Vale. Por lo tanto, eso hemos conseguido, pues que hagamos este tipo de barril como un producto exclusivo, donde cada destilador, cada envinado que hacemos es diferente. Por lo tanto, cada destilador tiene la capacidad de tener un barril a su medida. No es lo mismo que a lo mejor las tonelerías industriales que fabrican y envejecen, ¿no? Sí. Incluso pueden reutilizar los vinos para un envinado, luego llenan otro lote, que al final pues sabemos que muchos vinos se hacen vinagre, ¿no? Porque aportamos mucha madera al vino y al final pues eso no sirve para un embotellado. Nosotros nos centramos en vinos de calidad, como sabes que hago mucha fuerza, bueno, estoy siempre trabajando contigo también y con Rocío e intento que el destilador se lleve lo que ustedes queréis. Vuestra visión del vino tiene que ir a la visión del destilador.
Por lo tanto, en eso hemos sido innovadores, que es lo que estamos defendiendo en el mercado, y eso pues nos hace ser diferentes. Y eso queremos, creemos y sabemos que es un punto y una ayuda al mercado que hacía falta. Totalmente de acuerdo. Es más, yo que he conocido, bueno, yo no conocía este mundo de la tonelería desde el punto de vista del envinado. Y desde que estamos andando este camino juntos, la verdad que aprecio mucho más los destilados, los buenos destilados, y cada vez los asimilo más o los reconozco más con nuestros vinos generosos, los reconozco más con nuestro amontillado, con nuestro oloroso, porque como tú bien decías antes, cuando en un vino generoso con 16 grados no encuentra alcohol, es que esa integración es brutal, está muy bien hecha. Pasa como con un destilado. Cuando con un destilado lo tomas y lo puedes tomar solo y no hay alcohol, no te quema, quiere decir que el trabajo del barril, el trabajo que ha hecho ese envejecimiento, esa madera que venía empapada de vino generoso, ha hecho una función vital desde el punto de vista de la calidad para el barril, ¿no? Sí, exacto. Bueno, oye, vamos a pasar, Rafa, al amontillado, ¿vale? Y ahí... Vale. En el amontillado, pues bueno, volvemos aquí a explicarle rápidamente a aquellos que nos ven. Un amontillado es un vino que también está en el rango de 16-22 grados. Ahí podéis ver cómo es menos oxidativa que el oloroso, porque este vino tiene una crianza mixta. Este vino primero ha sido un fino, ha tenido que ser un fino durante 5 años bajo velo de flor y después 3 años en crianza oxidativa. Por eso tiene menos tonalidad oxidativa que el oloroso, como veíais, porque el oloroso tiene 6 años y este tiene 8 años, no. Pero de oxidativa solamente 3, ¿vale? Rafa, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Qué te recuerda cuando tú tomas los destilados, cuando a ti te traen, que yo sé que eres un magnífico coleccionista de destilados, que creo que lo que tienes detrás es una, ahora mismo es una biblioteca de destilados? Cuando te traen esos destilados que han estado en un barril que tú has fabricado, que ha tenido oloroso, amontillado, ¿te llega a recordar después estos vinos? Cuando tomas el vino, cuando tomas... ¿Qué sensaciones tienes? Pues la verdad que sí, que intento... Además siempre lo busco. Intento tener ese tipo de botellas donde el destilador ha querido transmitir de dónde vienen esos aromas, ¿no? Entonces, aquí, como bien ha explicado, el tema del vino y del envinado es muy importante para ellos, para el destilado, porque de ese modo ellos también hacen un balance de pico donde hacen todo el sabor más neutro, algo, unas curvas más suaves. Por lo tanto, a mí me recuerda mucho a los whisky, vamos. Es más, el amontillado... Todavía el amontillado es un vino que se está descubriendo por los destiladores, como sabes. Es algo que hay, bueno, hay destiladores que ya están apostando por este tipo de vino, porque creo que también está muy bien el que le recuerde un poco a la levadura, porque este tipo de vino, como has comentado, tiene dos crianzas. Entonces, en el oloroso no puedes encontrar este tipo de aroma, pero en el amontillado sí. Entonces, es algo que para mí el amontillado todavía tiene muchísimo, muchísimo que decir. Los destiladores tienen que probar este tipo de barril. Uh-huh. Por lo cual, pienso que el color que aporta es un color más claro que el oloroso, es verdad, porque como lo hemos visto, un poquito una oxidación más lenta. Uh-huh. Pero la verdad que para mí es el mejor vino que a mí me gusta para mi paladar. Me gusta mucho más que el oloroso. Pero el destilador, cuando prueba un barril de amontillado, la verdad que se sorprende. Se sorprende muchísimo. Porque estamos hablando de un vino muy viejo. Los amontillados que tenemos en la zona, por suerte, tenemos amontillados muy, muy viejos. Entonces, este tipo de aromas en un barril, cuando estamos reparando botas de amontillado, la verdad que como huele la tonelería es algo espectacular, ¿no? Entonces... yo creo que todavía mi obligación como tonelero y como ofertar barriles a los destiladores es posicionar el barril de amontillado donde se merece. Donde se merece. Y poco a poco ir descubriendo, que el destilador lo descubra y que hagan más catas, más pruebas con él
y que estoy seguro de que pronto, pronto estaremos viendo ya grandes whisky en Amontillado Cask. Nos están preguntando por ahí, nos habían hecho dos preguntas. Una, la primera era si tú recomiendas el barril chico, si eso tiene sentido envejecer ahí algo y si tiene sentido qué producto sería. Y la otra pregunta es que dónde se puede encontrar whiskies o destilerías que estén haciendo esto con tu barril y tu vino. ¿Dónde podrían informar? Bueno, pues ahora precisamente estamos iniciando nosotros una distribución a nivel del sur de España. Estamos cogiendo las marcas de nuestros clientes para que pues de algún modo pueda llegar a restaurantes de aquí de la zona o se puedan hacer catas. Entonces, en nuestra tienda también pues podréis encontrarlo, que podemos ya también aconsejar a todo el que pregunte y demás, pues qué tipo de whisky podría comprar. Pero es verdad que nosotros estamos haciendo ahora bastante fuerza en que este tipo de bebidas vengan aquí. Como sabes, tenemos un proyecto bastante innovador en la zona, que es lo que vamos a hacer la tonelería, que va a ser visitable, y donde en la tonelería se pueda catar este tipo de licores. Entonces, nos centramos mucho en los whiskies de que envejeció en barril doloroso, en barril de Pedro Jiménez, en barril de Amontillado, en otro tipo de barriles, ¿no? Por lo tanto, esto creo que todavía estamos trabajando en ello para que pues las personas de aquí de la zona y demás pues tengan la posibilidad de catarlo, porque la verdad que creo que todo el que lo cata lo disfruta y le recuerda mucho a las bodegas y a la zona. Hola. De aquí. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rafa, pues ya para acabar vamos a catar el Amontillado. Te voy a hacer que le hagan la cata rápida porque nos va muy al Pedro Jiménez, ¿vale? Muy bien, perfecto. ¿Vale? El Pedro Jiménez, que es el único vino que vamos a catar de todos los que hemos catado que no ha pasado por madera. Entonces muchos cuando vean el color del Pedro Jiménez se van a sorprender, porque todo el mundo espera un Pedro Jiménez color caoba, oscuro. Deciros que este es el color natural de un Pedro Jiménez de cosecha del año. Es un color ambarino, un color cobrizo, ¿no? Digamos que es un color propio de la oxidación de la pasa, porque en este caso cogemos una uva, que es la Pedro Jiménez, la deshidratamos al sol, la prensamos y obtenemos el zumo de la pasa, que es esto al cual sí alcoholizamos, ¿vale? Rafa, cuéntanos tu experiencia con este vino en los envinados y bueno, y ya nos va haciendo la cata también, ¿vale? Bueno, actualmente, como bien dice Francisco, para mí ahora mismo es un poco el vino estrella de Casnolia, ese es tu Pedro Jiménez, porque hemos conseguido aportar al whisky aromas nuevos, que todo el mundo buscaba un Pedro Jiménez viejo, un Pedro Jiménez con mucho color y tal, ¿no? Entonces nosotros los barriles que envejecemos en Bodega Robles con vino, con este tipo de vino, le damos un quemado súper fuerte, un quemado muy, muy fuerte, para que lo que es el dulzor natural que tiene con el dulzor que podemos transmitir con el quemado, pues está siendo una explosión, ¿no? Del cual, después de 2 años, hemos conseguido que el vino tenga un carácter un carácter bastante elegante. Como cuando hemos catado, ¿no? Nos hemos sorprendido mucho, ¿no?, del resultado, porque es verdad que este tipo de vino, ahora mismo hay destiladores que solo quieren ahora envinar con Pedro Jiménez de Bodega Robles, porque eso nos ha hecho ser diferente ante el resto, porque todo el mundo busca, como hemos hablado, un vino viejo, pero nosotros hemos conseguido envejecer con un vino, con un color precioso, con un color muy parecido al whisky, y donde le aporta al whisky, le está aportando unas sensaciones nuevas. O sea, le está dando un toque dulce, pero a su vez elegante. Por lo tanto, donde también transmitimos mucho el alcohol no se nota, como bien explica, es algo que es un zumo de uva. Realmente es que lo pruebas y es agradable. Donde para mí este vino, Pedro Jiménez, es de los vinos que te puedes repetir a beber vino, ¿no? Donde normalmente es verdad que otros vinos son demasiado viejos y te puedes tomar una copa. Más la verdad que no es algo que te llene, ¿no? Para volver a llenar otra copa. Pero
Con el Pedro Jiménez de ustedes, Piedra Lengua, la verdad que pienso que es un vino para beberte la botella, vamos, con amigos, o sea, sin problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí dice Javi que se acaba de abrir una botellita. Mira, te pregunto, Rafa, Javi es un coctelero que además trabaja fantásticamente. ¿Tú en el mundo de la coctelería trabajas, o sea, hay algún trabajo que vosotros hagáis en el mundo de la tonelería que esté aportándole directamente a la coctelería? ¿Algún producto, algún sistema de quemado, algún sistema de...? Bueno, nosotros estamos vendiendo bastante barrilitos pequeños para ellos, para los cocteleros, porque es verdad que cada vez más incluso tienen sus barriles de vino ahora mismo, ¿no? Se está vendiendo para que también ellos también avancen en el envejecido. Ellos, al final el cóctel aporta mucho, está aportando y ayudando mucho también al sector de destilado, porque hemos conseguido que lleguen a más gente, a más paladares nuevos, productos que estamos trabajando, ¿no? Como los whiskies de alta gama, al final, para un coctelero, al final estamos jugando con aromas. Un buen coctelero realmente es como un cocinero, ¿no? Está utilizando diferentes recursos para, con su visión, mostrarte un poco los sabores, ¿no? De lo que él cree en un producto. Por lo tanto, creo que el barril pequeño es algo que ellos están. Nosotros estamos vendiendo bastante, bastante barriles Pero pequeñitos, barriles de 8 litros o algo así. os dejáis, tú has tenido conversaciones, porque mira, ahora mismo tiene a Javi ahí, que además está diciendo que él tiene una en el taller. ¿Tú has tenido alguna conversación con algún coctelero donde un proyecto de, oye, pues vamos a hacer esta madera, este tipo de madera con este tipo de tostado, de quemado, porque quiero meter este tipo de destilado de vino, porque quiero hacer este cóctel? ¿No has tenido nunca esa Bueno, yo ese, no, ese... no, no sé. Yo creo recordar que Javi Caballero puede que tenga un barril mío, me parece, de Pedro Jiménez. No sé, no Ajá. recuerdo muy bien, pero creo que él compró algún barril a nosotros, ¿no? Pero, Francis, yo creo que el tema está también en que para ellos quizás sea más cómodo trabajar con producto acabado. Ya Porque acabado, ¿no? Vale. si, claro, porque si a ellos el barril sabes que una vez que lo llenes, cada día te va a dar sensaciones nuevas porque todo avanza. El vino avanza, la oxigenación coge color. Por lo tanto, el barril, si ellos hacen un cóctel hoy y mañana, de aquí a un mes, vuelven a hacer el mismo cóctel, yo pienso que no sabrá igual porque ya el producto del barril ha Ha cambiado. variado, vale. Por lo tanto, lo mismo, ellos sí es verdad que están haciendo producto, pero ellos envejecen. Envejecen el vino, por ejemplo, lo tienen, pero yo pienso que a ellos, una vez que les guste ese producto, lo que tienen que hacer es sacarlo y embotellarlo. Vale, Para que no para tener siga ese... avanzando, ¿no? Vale. Entonces, en ese aspecto creo que. Pero vamos, los costeleros están ayudando mucho, mucho al sector. Y creo que deben de seguir innovando. Vamos, y Javi, en ese aspecto, la verdad que es un amante de su trabajo y lo que está haciendo es un logro, la verdad que es un máquina. Bueno, oye, Rafa, no hemos pasado ya 10 minutitos de la hora. Yo no Oh. quiero que nos corten. Yo solamente va a despedir tú, ¿vale? Yo voy a agradecer el ratico que han estado con nosotros, pero antes de entrar ahí, os recomiendo que busquéis Gourmet Casnolia, ¿vale? Porque Rafa tiene otro proyecto que, como decía, por eso tiene los premios y los reconocimientos que tiene, que es el de virutas de barriles, fijaros lo que está haciendo, para ahumados. O sea, está trabajando en la gastronomía, está desarrollando un producto que son unas virutas que, según el tipo de producto que ha tenido el barril, cuando esa viruta se ahuma dentro de una creación gastronómica, pues está apostando pues por sabores y aromas diferentes. O sea, fijaros hasta dónde llega Rafa con su innovación. Yo, si quieres decir algo sobre este proyecto, Rafa. Bueno, pues lo único que puedo decir es que todo el que pueda que lo pruebe, porque la verdad que es algo
que nos hemos quedado sorprendentes con el producto. La alta cocina ahora mismo creo que tiene un punto a favor para poder descubrir y que el cocinero pueda aportar mucho más a su comida. Y la verdad que estamos haciendo, bueno, ahora mismo hemos sacado tres líneas de productos, que es la viruta de barril de oloroso, la viruta del barril de vino tinto y la de bourbon. Porque nosotros importamos barriles de bourbon, los reparamos, hacemos otros más pequeños. Entonces, con esa madera hemos conseguido hacer este tipo de viruta. Envasado, resin fresco, donde tienes que tener un ahumador, por supuesto, para crear esta sensación en la carne o en el pescado o en las verduras. Pero es verdad que es un espectáculo. Es algo que recomiendo a todo el mundo que si puede, que pruebe el mundo del ahumado. Y que todavía tenemos mucho que decir. Vamos, pronto, si todo va bien, sacaremos la viruta de tus barriles de Bodega Robles. Por lo tanto... Sí, bueno, ahí hay un ahumador muy chulo que es de Zuilin, que es una empresa alemana, que os recomiendo que lo busquéis, porque yo lo he probado y os digo que es fantástico. Yo deciros que el martes que viene nos volvemos a ver. Estaremos con una persona también fantástica del mundo del vino. Hablaremos de biodinámica, hablaremos de ecológicos, hablaremos de naturales. Y por mi parte, Rafa, decirte que ha sido un placer, que porque hablamos, nos vemos mucho, pero así de este tema jamás hemos hablado, con lo que, mira, eso que me llevo hoy, vale, de aprendizaje. Vale. Y bueno, y decirte que aquí nos tienes, que cualquier cosa que necesites, que aquí estamos. Y muchas te gracias. Dejo a ti que despidas y que brindes en esta hora que ha sido la tuya. Pues sí, la verdad que voy a brindar por ti, Francisco. Vaya. Porque la verdad que es bastante motivador tener personas que tengan esta visión de ver la imagen y de ver la forma diferente de ver el vino, y que eres una persona bastante abierta. Bueno, eres la bodega en general también, siempre, todo el equipo que tenéis trabajando, y que todavía cuando consigamos que el producto llegue todavía más lejos de lo que está llegando, que como sabes ya, pues bueno, hace poco ya se está llenando el primer whisky hindú en tus barriles, ¿no? En la India. Lo vi. Entonces vamos a conseguir, y nada, otro día podemos hacer una cata de whisky, que tus seguidores podrán estar contentos y deseando de que lo hagamos. Claro que sí. Claro que sí. Y nada, muchas gracias por tu invitación, de verdad. Rafa, salud, cuídate. Salud. Y salud a todos. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Gracias.